Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Amalia Isasola, yo soy trabajadora del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena y en el día de la fecha hemos hecho una serie de entrevistas y comunicaciones un poco comentando algunas y complementando información que ayer se ha hecho de público conocimiento a través del vocero presidencial Manuel Adorni respecto al cierre de esta institución. Nosotros somos trabajadores, como decía, yo soy una de ellos. En su mayoría somos profesionales que trabajamos, ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, trabajadores sociales, comunicadores, que trabajamos con un sector en la provincia de Mendoza de aproximadamente 12.000 familias de agricultores familiares campesinos e indígenas en distintos aspectos productivos y de acceso al agua, o agregado de valor territorial, bueno, asociados principalmente a la producción de alimentos. El trabajo que venimos haciendo acá en el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena se llama así la institución desde el año pasado, pero este trabajo tiene más de 30 años. Básicamente en el año 93 empieza el programa social agropecuario, que es la primera expresión del Estado atendiendo al sector. En todos estos años hemos ido cambiando de nomenclación, de nombre, y el año pasado se arma por decreto la figura de instituto donde nos cobijan o nos incluyen a estos trabajadores que tenemos no menos de 12 años de antigüedad en el trabajo. Entonces, bueno, ahora bajo el pretexto de que es una institución nueva, cargada de trabajadores y cargada de vehículos, analizan con esos datos que merece ser achicada a menos de su 10%. En el día de hoy hemos decidido ampliar esa información y comentar que de la flota de vehículos que el vocero presidencial nombró de 204 vehículos, el 60% no está en funcionamiento y la mayoría del trabajo que al día de hoy en estos 100 días de gestión hemos mantenido ha sido a través de vehículos particulares y bajo riesgo de nosotros como trabajadores y trabajadoras porque no estamos teniendo cobertura de seguro, de ART. Y hemos seguido manteniendo el trabajo durante estos 100 días porque justamente la mayoría de los técnicos y técnicas de esta institución estamos territorializados y las personas con las que trabajamos las vemos semanalmente, si es que no de manera diaria. Entonces, bueno, enterarnos de esta manera, de este achicamiento con fundamentos que no entendemos, que no alcanzamos a dimensionar como representativo de lo que está pasando, nos lleva a manifestarnos a lo largo de todo el país, porque acá en Mendoza somos 30 trabajadores, pero en el resto del país llegamos a más de 900, que estamos realmente, nos sentimos atacados por la forma en la cual se ha mencionado el desempeño y el trabajo de esta institución. Así que bueno, en este sentido, hoy difundimos y ampliamos la información y quedamos en alerta y hasta el último día de nuestro contrato, que es el 31 de marzo, vamos a seguir cumpliendo funciones porque tampoco hemos tenido ninguna comunicación oficial que diga el cese de nuestros contratos o quiénes serían los trabajadores y trabajadoras que todavía van a permanecer trabajando en esta dirección que mencionó para el sector. Respecto a las personas con las que trabajamos, muchas se han manifestado obviamente vía telefónica. Pensemos que las familias con las que nosotros estamos trabajando son personas que viven en lo profundo de la ruralidad mendocina. Estamos hablando de que nuestro trabajo tiene que ver con muchas horas de traslado por huellas, por senderos, con vehículos 4x4, porque no llegamos, acá estamos hablando en Mendoza, en las zonas de Malargüe, de Puestos, en la zona de Las Valles, del cercano Lavallino, en el este, en distintos puntos, en Los Cerrillos, en Tupungato o en el Valle de Uco, y son lugares donde casi la única presencia estatal que cuentan es la nuestra. Por lo tanto, pensar en que esos productores se comuniquen, si lo han hecho, donde han tenido primero acceso a la información del vocero presidencial. La gran mayoría de la gente ni se ha enterado de lo que ha pasado ayer, y los que se han enterado, por supuesto, desde el lugar en donde viven, no van a ir a ver al Ejecutivo Nacional en el medio de Capital Federal o en el medio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a decir que necesitan de las políticas que hace 30 años nosotros venimos desarrollando. Y este es el caso, en particular acá en el que estamos en la ciudad de Mendoza, vinieron, hace un rato se retiraron, pero estuvieron alrededor de 6 productores que son de acá de la zona del Cinturón Verde, que han venido a acompañar, porque también trabajamos con productores de hortalizas,
y han venido a acompañar esta manifestación y esta difusión. Pero realmente hay que pensar que para poder manifestar la necesidad de este derecho, de esta asistencia técnica y acompañamiento, primero le tiene que llegar la información de que la Secretaría o el INAPSI o lo que fuere ha sido desmantelado. Y después van a encontrar justamente que en estos 100 días no hemos estado ausentes en el territorio. Los trabajadores hemos seguido yendo y hemos seguido haciendo tareas para conectar cañerías de agua, para favorecer ferias en los territorios para el abastecimiento de alimentos. Nosotros en 100 días no nos hemos ausentado del territorio, porque justamente teníamos un contrato de trabajo y asumíamos que para desplazarnos o para trabajar lo hacíamos desde nuestros vehículos particulares, porque los vehículos, como hace años, no están en condiciones para desarrollar el desarrollo de la tarea.